Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, se lo investiga por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias y de momento cumple con prisión preventiva en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre el caso Nene. ¿Cuáles podrían ser las causales para llegar a un juicio político a la vicepresidenta? ¿Existe un camino posible? ¿Cuál? Y este podría ser uno de los primeros pasos. Le consultamos, doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Apreciado Fausto, apreciada María del Carmen, un gusto estar con ustedes y con quienes nos escuchan. Yo creo que es importante tener claridad en lo que ha establecido el diseño constitucional respecto del juicio político a los presidentes y a los vicepresidentes, y a la vez lo que la Corte Constitucional nos ha dicho hace pocos meses como precedente jurisprudencial respecto de aquel. Lo primero, Fausto, la Constitución reconoce dos procedimientos de juicio político a los presidentes y vicepresidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otro juicio político para funcionarios otros, ministros, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, que es el artículo 131 por incumplimiento de sus tareas constitucionales y legales. Nosotros, para el caso de presidente o vicepresidente de la República, debemos concentrarnos en el artículo 129 de la Constitución, cuyas causales no son el incumplimiento de la ley, sino que expresamente para el juicio político se señalan tres causales que están circunscritas en la Constitución. La primera, aquellos delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. La tercera, los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Y eso es lo que la Constitución establece como los únicos mecanismos, las únicas vías para una destitución vía enjuiciamiento político de la Asamblea. Pero ¿qué quiero decirle, Fausto? Que una vez que reconocemos los dos caminos que existen y entendemos el que debemos ocupar, si es que la Asamblea Nacional intentaría la intención de desarrollar un enjuiciamiento político en contra de la vicepresidenta de la República, siempre tiene que haber un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace un dictamen precisamente para dar paso vía al enjuiciamiento político. Y ya sabemos, Fausto, si recordamos los precedentes últimos de la Corte Constitucional, que para la Corte basta y sobra una mínima verosimilitud. Este gran concepto que desarrolló la Corte de mínima verosimilitud. ¿Eso qué permite? Que si es que hay inferencias mínimas, inferencias, abstracciones de presunciones generales, de que habría la presunción del cometimiento de alguno de estos delitos que he señalado, va a dar luz verde para el enjuiciamiento político a la vicepresidenta. Y esa es la circunstancia ante la que nos encontramos, y ese es el diseño jurídico que se debería seguir si es que la intención es un enjuiciamiento político con posterior destitución a la vicepresidenta en función. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es qué tiene o qué tendría que ver el hijo de la vicepresidenta si es que por su lado en algún tipo de acciones que está de momento denunciando fiscalía respecto de esta oferta de tráfico, esta supuesta oferta de tráfico de influencias, mientras por su lado la vicepresidenta está en Israel en sus funciones que han sido asignadas así, y ¿en qué momento podría salpicarle esto a la vicepresidenta para que llegue posteriormente a lo que se está planteando, ya algo que ya es motivo de debate, un posible juicio político? Su pregunta es tinosa y acertada, apreciado Fausto, y necesita una explicación muy profunda, pero que voy a tratar de hacerlo de la manera más pedagógica posible. Hasta el día de hoy, con los elementos que los periodistas y comunicadores serios del país como usted nos han dado a los ecuatorianos sobre lo que sucede
en esta teoría del caso de la oferta de un tráfico de influencias, que es un delito, la oferta, no necesariamente la lógica de haber materializado la influencia, el tráfico en sí mismo, sino solo la oferta. Ese tipo penal es autónomo. Efectivamente, y además bajo el principio de un derecho penal de acto, es decir, donde vemos las acciones cometidas por quien está siendo investigado, bastaría y sobraría para decir no hay nada que ver con la vicepresidenta. Estamos de acuerdo en ese primer momento. Si usted me pregunta, al día de hoy, con lo que conocemos los ecuatorianos, insisto, gracias a ustedes, a los comunicadores serios, parecería que no pasa más allá de ser algunos actos indebidos, quizás efectivamente delitos cometidos por el hijo. ¿Pero qué es lo que puede suceder, Fausto? De que pueda existir una derivación en la investigación a través de nexos causales que la fiscalía investigue y demuestre de que esto se deriva a otro delito. ¿A cuál? A uno de los del artículo 129 que señalaba. Por ejemplo, una concusión, un cohecho, un peculado o enriquecimiento ilícito que afecte de manera directa o indirecta a la vicepresidenta, sea por una autoría, sea por una autoría mediata, es decir, por distintas figuras de participación en esta lógica del cometimiento del ilícito que puedan salpicar, llamémoslo así, salpicar por una derivación, por un nexo causal hacia la vicepresidenta. Usted hace bien. Al día de hoy no habría nada, indudablemente desde los elementos que conocemos, pero esto podría tomar otra forma, podría tomar una derivación distinta en algún otro delito de los que sí son causal para el enjuiciamiento político. Y yo quiero ser claro en algo. La Corte Constitucional, ¿qué nos ha dicho? Que la mínima verosimilitud permite el enjuiciamiento político a un presidente de la República o a un vicepresidente. En consecuencia, es bastante cuesta arriba si es que aquí surgen nuevos elementos de convicción o si surgen nuevos elementos suficientes que hacen mirar una participación de la vicepresidenta en función. Ahora, si bien hablando de estas derivaciones, no podría eventualmente, o al menos hasta este momento, de acuerdo a cómo está el planteamiento de fiscalía, no hay una participación directa de la vicepresidenta, hay un hecho cierto, y es que si es que la vicepresidenta eventualmente no era vicepresidenta, su hijo eventualmente no tenía ese tipo de comportamientos, o al menos no habría hecho ese tipo de ofertas según la denuncia de fiscalía. Es decir, un poco llega esto a salpicar, para utilizar ese mismo término nuevamente, a la vicepresidenta en función de que si ella no estaría en el cargo, pues no habría ocurrido lo segundo. Apreciado Fausto, este país lleva adelante un proceso de metástasis y de purga que estremece a todo el Estado. En medio de aquello, mirar lo que está sucediendo también con el Poder Ejecutivo, parece que el Ecuador más requiere un purgatorio, en donde los funcionarios públicos puedan limpiar previamente sus almas y sus pecados para el ejercicio de la función pública y dar respuestas a los ecuatorianos. Fausto, yo creo que aquí hay que mirar con mucha estrictez, con mucha seriedad, los elementos de convicción, prueba del mañana en este proceso penal, para entender algo, que la Constitución no exige que exista sentencia previa en materia penal para un enjuiciamiento político a la vicepresidenta. No exige que exista una decisión de un juez que diga hay responsabilidad. Yo creo que en esto seamos claros los ecuatorianos. La Corte Constitucional del país, que hace un control previo en sus precedentes, en el último precedente de enjuiciamiento político al expresidente Lasso, esto no significa de qué bandera política se sea, estrictamente en el área constitucional. La Corte Constitucional, en el último caso del enjuiciamiento político al presidente Lasso, ¿qué dijo? Basta y sobra que existan presunciones de mínima verosimilitud. ¿Qué quiero decir, Fausto? Yo no creo que en consecuencia va a necesitarse muchos elementos si es que hubiera la voluntad en la Asamblea de enjuiciar políticamente a la vicepresidenta, independientemente de lo que sucede en el proceso penal, porque ya hemos visto cómo actúa la Asamblea y cómo también la Corte Constitucional ha habilitado el enjuiciamiento político a los primeros mandatarios.
En ese contexto, entonces, estamos más cerca de un enjuiciamiento político y me refiero concretamente a los elementos que en este momento existen. O sea, es decir, el hijo de la vicepresidenta básicamente le puso en aprietos. Esto se mide con decencia. La decencia es también, si es que fuera el caso, la posibilidad de una renuncia del funcionario que necesita dejar en libertad los espacios para una investigación. Yo quiero ser claro, Fausto, el enjuiciamiento político es un camino constitucional conforme al 129, pero también hay decencia en ciertos funcionarios y hay funcionarios que entienden de aquello. Y una lógica de lo que estamos mirando debería, a mi punto de vista, permitir también un escenario de una posible renuncia, de una renuncia que permita que las cuestiones se investiguen como debe hacerse. Vea, este país necesita ya de gente seria y de gente que haga las cosas adecuada y respetuosamente de la ley y la Constitución. Yo creo que no podemos tolerar ningún espacio de duda siquiera sobre presunciones de delitos que se hayan cometido en el ejercicio de la función o en uso de la influencia que supone el ejercicio de la función. Un llamado que posiblemente lo harán también desde el Ejecutivo y también desde la Asamblea Nacional, tomando en cuenta las diferencias evidentes desde el inicio de la gestión del presidente Noboa y de la vicepresidenta Abad. Esto apena por el país. Mire, Fausto, nosotros nos vamos a convertir en expertos en perder vicepresidentes que han estado cercanos a actos delictuales. No olvide usted que hace pocos periodos de gobierno atrás tuvimos 3 vicepresidentes y hoy nos veríamos abocados en los escenarios que conversamos con usted a una situación similar, quizás sea vía voluntad de la vicepresidenta, sea vía voluntad del parlamento con un juicio político, y yo creo que eso hace mucho daño al país y debilita mucho al país. Luego tendremos escenarios de una terna, si es que este fuera el caso, haciendo gimnasia constitucional. Podría yo ya decir, ¿qué vamos a ver mañana? Una terna que envía el presidente a la asamblea para que la asamblea designe un nuevo vicepresidente. En fin, este país lamentablemente se ve abocado a mirar una vez más otro acto no ajustado al derecho, no ajustado a los principios del Estado Constitucional. Evidentemente no es un problema menor para la vicepresidenta Verónica Abad, la situación actual de su hijo, hoy detenido ya en la cárcel de La Roca y procesado por este caso de presunta oferta de tráfico de influencias. Doctor Charco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dar muy seguramente seguimiento a este tema en los próximos días. Apreciado Fausto, siempre es un honor y un gusto conversar con usted. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor José Charco, abogado constitucionalista, hablando sobre el caso Nené, cuáles podrían ser las causales para un juicio político a la vicepresidenta. También se ha planteado una eventual o posible decisión que pueda tomar la vicepresidenta de una renuncia a su cargo en el evento en que el caso de su hijo avance y la situación, pues, sin duda se complique. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.